Buen día a todos, sean bienvenidos a esta nueva sesión del seminario de álgebra del IMER. Tenemos el gusto de tener nuevamente a Octavio Mendoza del Instituto de Matemáticas del UNAM. Esta charla va a ser su continuación de la charla anterior, que se titula Una introducción a la teoría de Ostland del rating. Octavio, de nuevo, muchas gracias por haber aceptado la invitación y sobre todo por estar dispuesto a dar esta segunda parte de tu charla, que la idea surgió de manera un poco improvisada la sesión anterior, pero bueno, un gusto que hayas tenido la disponibilidad de continuar. Entonces, bueno, cuando estés listo, adelante. Bueno, pues ya estoy aquí listo. No sé si se puede ver bien el sí. PDF que tengo abierto. Sí, sí. Sí, bueno, pues agradecerles pues por soportarme por segunda vez consecutiva, ¿verdad? Entonces vamos a continuar donde nos habíamos quedado, ¿sí? Ya habíamos introducido qué eran los morfismos irreducibles, los minimales, casi se dividen a derecha e izquierda, las sucesiones de Ostland-Reiten, el radical en la categoría, ¿verdad? Ahora lo que vamos a ver es interpretar las sucesiones de Ostland-Reiten en una categoría de functores. ¿Sí? En esta categoría, a ver, déjame ver si se ve. Voy a poner la manita. Sí. En la categoría de mod lambda módulos, por así decirlo. ¿Sí? ¿Qué es esta cosa? Mod con M grande, mod lambda, pues estos son, lambda es una álgebra de Artin, mod lambda son los módulos de izquierda finitamente generados, y esta cosa de aquí es la categoría de R functores covariantes, ¿no? F, de mod lambda en mod R. Esta R viene de que lambda es R álgebra de Artin, ¿no? Entonces, functor contra variante, pues aquí escribí qué quiere decir eso. Sí, pues es una asignación a las flechas de acá, que me convierte una flecha, pues, de lambda módulos a una de mod R, de manera covariante, quiere decir que respeta la composición y manda la identidad en la identidad. Y este F, pues, es un morfismo de R módulos, ¿sí? Esos son los elementos de aquí, ¿sí? Y los morfismos son, pues, las transformaciones naturales, ¿sí? O sea, un morfismo de un functor F en un functor G es una colección de morfismos de R módulos, tal que para cualquier flecha F en mod lambda, pues, este diagrama conmuta, este de aquí, ¿sí? Es lo usual, pues. Y bueno, y vamos a denotar por OMFG, pues, al conjunto de todos las transformaciones naturales que van de F a G, ¿no? Un ejemplo interesante es el siguiente: si uno toma un lambda módulo y consideramos este functor covariante, om lambda x espacio, pues este es uno de los que vive aquí, ¿no? Uno de ellos. Y este es bastante especial, ¿no? Este es un objeto proyectivo en esta categoría, ¿sí? Bien, dados dos f y g functores, vamos a decir que f es un subfuntor de g. Sí, para cualquier flecha F en mod lambda, lo que vamos a obtener es este diagrama conmutativo donde mu sub x es la inclusión como conjuntos, ¿no? Y esta inclusión como conjuntos es un morfismo de R módulos, ¿sí? Básicamente lo que esto quiere decir es que G de F se obtiene restringiendo F de F aquí en G de x, ¿sí? Esto es de manera natural. Bien. Un subfuntor F contenido en G, aquí en esta categoría, se dice que es maximal si, pues, esta inclusión es estricta, y si yo tomo otro H que está arriba de F, ¿no? Este H tiene que ser o F o G, ¿sí? Es la definición usual que se da en módulos, pues aquí también en funtores lo tenemos, y decimos que un funtor F, pues, es simple si es no trivial, o sea, es distinto de cero, y solamente tiene dos subfuntores, ¿no? Los triviales, que es 0 y F. ¿Sí? Algunas propiedades básicas que tiene esta categoría es la siguiente. Por ejemplo, si uno toma C un objeto inescindible, un lambda módulo inescindible, el viejo conocido nuestro, que es el radical de C espacio, ¿sí? Este es un subfuntor maximal de este funtor. ¿Sí? Fíjense que aquí se obtiene algo parecido a cuando estábamos en módulos, ¿no? En módulos sobre un álgebra de Artin, un módulo proyectivo.
finitamente generado, inescindible, el radical es un submódulo maximal, ¿no? Aquí pasa algo también semejante, ¿no? Este proyectivo tiene un único subfunctor maximal, que es el radical de C espacio, si C es inescindible, ¿sí? Por lo tanto, este cociente, ¿sí?, va a ser un funtor simple. Y todos los funtores simples que ustedes puedan encontrar en esta categoría son de esta forma, ¿sí? Son isomorfos a uno de estos. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Más o menos se entiende? Uy. Muy bien. Ahora, pues, se nos van a interesar los funtores finitamente generados. Cuando decimos que un funtor F es finitamente generado, pues si existe un objeto C y un epimorfismo, ¿sí? Y vamos a denotar por mod pequeña de mod lambda, pues son los funtores de estos que son finitamente generados. Y por proch de mod lambda, pues los funtores que son proyectivos, ¿no? Propiedades básicas de esta descripción, pues tenemos que esta asignación P que va de mod lambda a los proyectivos sobre mod lambda, que es esta asignación que ustedes tienen aquí, ¿sí? Es una asignación contravariante, ¿sí? Este es lo que se conoce como el funtor de Yoneda, ¿sí? Esta es una dualidad de categorías. Y lo que estamos teniendo aquí es que esta dualidad, que es el funtor de Yoneda contravariante, permite ver a mod lambda, a toda la categoría de lambda módulos, como objetos proyectivos en algo más grande, ¿sí? Es como que si con este cambio de variables, por así decirlo, esta cosa se pusiera toda plana, ¿no? O sea, son todos módulos proyectivos, por así decirlo, ¿sí? La descripción de los objetos proyectivos aquí, pues, es bastante sencilla. Es la siguiente, ¿no? Un funtor finitamente generado va a ser proyectivo si solamente si es isomorfo a uno de estos, ¿sí? Donde C es un módulo finitamente generado. Y también esta propiedad interesante es cuando este funtor proyectivo es inescindible. Esto pasa así solamente si el objeto C es inescindible como lambda mod. ¿Sí? Entonces, con eso tenemos una descripción de los objetos proyectivos finitamente generados inescindibles, que son tantos como objetos tengo en esta clase. ¿Sí? Bien. La otra cosa interesante que uno trata de emular, pues, cuando uno estaba con esta categoría mod lambda, ahora estamos con esta, que es mucho más grande, es tratar de definir qué son las cubiertas proyectivas y ver qué objetos tienen también cubiertas proyectivas, ¿sí? Como esto es un contexto, pues, más general y un poco diferente, pues vamos a recordar qué quiere decir cubierta proyectiva en general, ¿no? Aquí, en este contexto. Entonces, se define de igual manera epimorfismo esencial. Si ustedes comparan con lo que vimos en la exposición anterior, pues la idea es la misma, ¿no? Un epimorfismo phi entre dos funtores en esta categoría se dice que es esencial si al componerlo con un G, el hecho de que esta composición sea epimorfismo, se sigue que G es epi. Entonces, es igual que antes, ¿no? Y un funtor M admite, decimos que este epimorfismo phi de PNM es cubierta proyectiva, si phi es epi esencial y P es proyectivo, ¿sí? Exactamente lo mismo, ¿sí? Y vamos a requerir la noción de minimal a derecha, que es la misma definición que teníamos para módulos, aquí también se introduce igual, ¿no? Un morfismo phi de MNN en la categoría de funtores es minimal a derechas, y cada vez que yo tengo un alfa que hace conmutar este diagrama, alfa tiene que ser iso, ¿sí? Vamos a ver algunas propiedades que se pueden hacer en este contexto con estas definiciones recién introducidas, ¿sí? Primero, si yo tengo un epimorfismo con P proyectivo y phi, epi, pues, entonces este epimorfismo va a ser cubierta proyectiva si solamente si este es minimal a derecha. ¿Sí? Y la otra cosa interesante que se demuestra es que si yo tomo C un lambda módulo inescindible, el simple, el funtor simple asociado a él va a tener cubierta proyectiva. Y su cubierta proyectiva, pues, es el OM de C espacio.
¿Sí? Esto va a ser fundamental. ¿Sí? Muy bien. Vamos a definir de manera análoga en el caso de módulos qué es una presentación proyectiva minimal de un functor M. Y una, bueno, pues es lo que ustedes imaginan, es una sucesión exacta de este estilo, donde esta flecha beta es cubierta proyectiva, ¿sí? Tomo este, el kernel, como es exacta, la imagen es igual al kernel y pido que esta flecha de aquí también sea cubierta proyectiva, ¿sí? Entonces, ahora sí que con esas condiciones y definiciones, lo que tenemos es la siguiente conexión entre las sucesiones de Hollander-Raitem y las resoluciones proyectivas minimales de los functores simples, ¿no? Entonces, imaginen que ustedes tienen una sucesión exacta delta en la categoría de lambda módulos, ¿sí? Y tenemos que las siguientes condiciones son equivalentes. Vean ustedes, esta sucesión es una sucesión de Hollander-Raitem, sí y solamente sí. ¿Qué pasa en la categoría de functores? Pues pasa lo siguiente, ¿no? Para empezar, este objeto A es inescindible, no inyectivo, y la sucesión inducida por esta sucesión exacta de functores, que es esta de acá, ¿sí? Este es simple y esta es una presentación proyectiva minimal de este simple. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la dimensión proyectiva de este simple es 2. Exactamente 2. ¿Sí? Entonces, fíjense que el problema, por ejemplo, de encontrar una sucesión de Hollander-Raitem que empieza en A con A inescindible no proyectivo, equivale a encontrar una presentación proyectiva minimal del simple en el vértice A. ¿Sí? Entonces, y si uno interpreta, por ejemplo, la definición de minimal casi se divide a izquierda que necesitábamos aquí, pues eso se traduce en decir que la imagen de este es igual al radical, ¿sí? Y la minimalidad izquierda que aparece aquí en esta categoría, cuando uno lo pasa a la categoría de functores, se traduce como cubiertas proyectivas, ¿sí? Entonces, bien, uno podría haberse planteado el problema desde el punto de vista homológico en la categoría de functores y buscar presentaciones proyectivas minimales de los simples, y luego traducir qué significa eso en términos de módulos y con eso obtener pues la definición de sucesión de Hollander-Raitem y todo tipo de cosas, ¿no? Que es el juego que hacía Hollander un poco en estas cosas, ¿no? Porque él trabajó mucho con las categorías de functores para probar teoremas bastante bonitos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si... sí, dime. Octavio, perdón, una consulta. Uh-huh. Ahí en esta categoría de functores, ¿todos los simples tendrían dimensión proyectiva a lo sumo 2 o es únicamente ahí no, en esa situación? Todos los simples asociados a vértices no inyectivos. Oh, ok. O sea, en general no tienes que la categoría de functores grandes es hereditaria, ¿no? ¿Qué pasa? A eso iba. ¿Qué pasa si el vértice este o el módulo es este inescindible inyectivo? En este caso, la presentación proyectiva minimal es esta, ¿sí? O sea, X va a ser inyectivo, inescindible, sí, solamente sí. El simple X admite una presentación proyectiva minimal de este estilo. Fíjate, Marco, que en este caso, pues este simple tiene dimensión proyectiva 1. Ahí va, sí, tiene razón. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si tomas la subcategoría de todos los functores que tienen longitud finita, que es una subcategoría abeliana ahí, pues esa categoría, si el álgebra lambda no es semisimple, tiene dimensión global exactamente 2. Uh-huh. Sí, entonces, esto es algo sorprendente, ¿no? Porque, por ejemplo, el álgebra lambda puede tener dimensión global infinita, pero la categoría de functores de longitud finita, finitamente generados, ¿sí? En general tiene dimensión global 2 y el álgebra no es semisimple y 1 si es semisimple, ¿no? Porque en este caso pues tendrías esto de aquí. Entonces tiene una dimensión homológica bastante pequeña y eso es, gracias a eso es que básicamente existen las sucesiones de Hollander-Raitem, pues. Y eso es algo sorprendente, ¿no? De que lo que se requería para poder hacer el dibujo que yo les decía era que pues, la categoría de functores fuera homológicamente pequeña, que no fuera muy grande, ¿no? Lo cual, pues eso no se sabía, ¿no? Fue, digamos, una cosa afortunada esto. ¿De acuerdo?
Perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, ahora nos vamos a concentrar un poco en las álgebras de tipo de representación finito y vamos a ver qué se puede decir con respecto a los functores y que sea representación finito. Les recuerdo que el álgebra lambda de tipo de representación finito, si la clase la hizo clase de los objetos inescindibles, es finita, ¿sí? Entonces, vamos a definir qué es el soporte de un functor F. Pues son justamente el conjunto de las isoclases de inescindibles donde F no se anula. Esto es lo que es el soporte, ¿sí? Esta propiedad también básica es bastante interesante porque se puede describir, por ejemplo, el hecho de que lambda sea de tipo representación finito con propiedades de los soportes, de los functores, ¿sí? Por ejemplo, este es de Auflander, ¿no? Si lambda es de tipo representación finito, eso equivale a que los OM, o sea, estos objetos proyectivos, todos tengan soporte finito. Esto equivale a que estos subfuntores, pues, de este OM se anulen, ¿sí? En algún momento. Y eso equivale a que todos los funtores finitamente generados tengan soporte finito, ¿sí? Como consecuencia de esto, lo que se tiene es que esta categoría, entonces todos sus funtores son de longitud finita. Y entonces esta va a ser abeliana, pues esta de aquí. Sí, entonces si el álgebra es de tipo finito, todos los funtores tienen soporte finito. Y tienen esta propiedad bastante interesante que tiene una implicación muy fuerte. Ahorita van a ver en qué. Fíjense. Si el álgebra es de tipo de representación finito, el radical infinito que habíamos definido al principio como la intersección de todos los radicales es trivial. Y tiene algo bastante sorprendente, que es este caso. Si uno toma dos módulos inescindibles y uno toma F, un morfismo que está en el radical, no nulo, ese morfismo F se puede escribir como una suma finita de composiciones finitas de morfismos irreducibles. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si ustedes recuerdan, ahorita se lo voy a hacer acordar otra vez, el carcaj de Auflander-Reitén, básicamente una primera visión naive del asunto, pues es un carcaj que tiene como vértices los objetos inescindibles y como flecha los morfismos irreducibles, ¿no? Entonces esta condición 2 lo que me está diciendo es que cualquier morfismo F que yo tome aquí lo puedo describir con la información que hay en el carcaj de Auflander-Reitén. Si ustedes recuerdan un poco en las notas que ya tienen ahí, si A y B son no isomorfos, el radical coincide con el OM. Y entonces lo que me está diciendo es que si A y B son no isomorfos, cualquier morfismo entre A y B no nulo lo puedo expresar a través de las flechas del carcaj de Auflander-Reitén, ¿sí? Como composiciones finitas y sumas. Entonces, esto es bastante fuerte y lo que me dice es que en el caso de tipo de representación finito, en el carcaj de Auflander-Reitén están descritos todos los morfismos entre los objetos inescindibles, ¿sí? Muy bien, entonces aquí, bueno, este es un recordatorio, ¿no? El carcaj es un grafo orientado. Esta es la versión naive, como les dije. Ahorita preparé una segunda parte como tenía más tiempo. Antes no, ¿verdad? Se supone que pues iba a ser todo en una entrega. Entonces, lo puse rápidamente así, los vértices son este conjunto, una flecha en el carcaj, pues se pone una flecha de X en Y si hay un morfismo irreducible de X en Y, ¿no? Y les había dado los ejemplitos, ¿no? Por ejemplo, aquí está esta álgebra de caminos asociada a este carcaj, aquí está su carcaj de Auflander-Reitén, ¿sí? Les había dicho que estas flechas punteadas, pues es lo que están indicando que es que esta es una sucesión de Auflander-Reitén y el trasladado de Auflander-Reitén de este módulo, pues me da este. Esta es otra sucesión de Auflander-Reitén. El trasladado de este me da este. Esta es otra sucesión de Auflander-Reitén y el trasladado de este me da este. ¿Sí? Análogamente, pues aquí está otro ejemplo. Fíjense cómo el carcaj ya da un poco más complicado aquí. ¿Sí? Aquí tienen otro ejemplo también, donde pueden algunos vértices identificarse. ¿Sí? Y un teorema importante que es este de Auflander del año 77, 1977, dice lo siguiente, ¿no? Uno toma el carcaj de Auflander-Reitén y como grafo, pues se puede descomponer en componentes conexas, ¿no?
Y entonces, si el álgebra es conexa, lo que prueba Aplander es que el álgebra va a ser de tipo de representación finito, sí, solamente sí, el Karkal de Aplander-Raitel tiene una sola componente conexa y es finito, y esto equivale a esta condición, que es la importante, a que gamma tiene una componente conexa finita. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo construyo una componente conexa del Karkal de Aplander-Raitel y me resulta ser finita, pues entonces ya esos son todos los módulos inescindibles, no hay más, y el álgebra es de tipo finito, ¿sí? Entonces, usando este inciso C, es como uno hace para encontrar en el caso finito todos los módulos inescindibles, no isomorfos. ¿Cómo hace uno? Pues uno toma los proyectivos y uno empieza, usando la teoría de Aplander-Raitel, a construir las sucesiones, armar la componente que tiene los proyectivos, ¿sí? Y uno va obteniendo los módulos de manera recursiva, y de repente llega un momento que ya uno no puede calcular más nada, ya se cerró, ya dio una componente, y si esa componente era finita, pues esos son todos los módulos inescindibles, de acuerdo a este teorema. ¿Sí? Entonces, este teorema es bastante fundamental, digamos, es el análogo al teorema, como le gusta escuchar a Chelo, mi amigo, ¿no? El teorema de Newton-Leibniz, que dice cómo encontrar la primitiva de una integral, ¿verdad? Aquí, pues este sería el análogo, ¿no? Pues simplemente dice Aplander, usted arme su componente, si tiene la suerte que le dé finita, pues eso ya es todo, ¿no? Muy bien, y con eso ya había terminado la charla originalmente. Como tengo más tiempo ahora, pues entonces me gustaría ya dar la definición más completa de lo que es el Karkal de Aplander-Raitel, ¿sí? Porque no es un grafo orientado, con esto no alcanza, esto solamente es una primera aproximación, ¿sí? Es un grafo orientado con más cosas. ¿Preguntas hasta acá? Por acá en la sala, no. Muy bien. Entonces vamos con la parte 2. ¿Sí? Más detalles sobre el Karkal. ¿Qué es eso, no? Una introducción un poco más grande y detallada, ¿no? Entonces, para eso, para poder describirlo ahora sí ya como se debe, pues necesitamos el bimódulo de morfismos irreducibles, ¿no? Pues este es un ideal, ¿sí? Es un ideal en la categoría de lambda módulos, que así se denota, ir sub lambda, ¿sí? Y ese ir sub lambda, pues es el cociente del radical sobre el radical al cuadrado. Listo. Bien. Para cada A en mod lambda, tenemos esta álgebra de Artin, que la voy a denotar así, T sub A, no es el álgebra tensorial, no. Por definición es este cociente, el anillo endomorfismo sobre A, módulo radical. Fíjense que este T sub A es un anillo con división si el módulo este es inescindible. ¿Sí? ¿Eso para qué me sirve? Bueno, pues vamos a ver algunas de las propiedades básicas que tiene este bimódulo. Si uno toma A y B, dos lambda módulos, en principio lo que voy a tener es que este no solamente es un R módulo, sino que es un bimódulo sobre estas T, ¿no? Es un TB izquierdo, TA derecho bimódulo, o si ustedes quieren verlo del lado izquierdo, pues es como módulo sobre este producto tensorial, ¿sí? En particular, pues este bimódulo es un TB módulo a izquierda y un TA op módulo a izquierda también, ¿sí? Sobre, en el caso cuando A y B sean inescindibles, sobre anillos con división, y en este caso podemos hablar de la dimensión, ¿sí? Y ese número va a ser muy importante. Muy bien, primero vamos a ver o a interpretar, ¿sí? Las dimensiones de este bimódulo, ¿no? La dimensión como TA módulo izquierda y como TB módulo a izquierda, que son estos números. ¿Estos números qué indican? Estos números lo que miden, por ejemplo, es lo siguiente. Este número A coincide con, uno toma el morfismo minimal que casi se divide a derecha que termina en B, ¿sí? Y el número A lo que me indica es cuántas copias tiene de A este módulo de aquí, ¿sí? Y B, lo que mide es, si ahora toma uno el morfismo minimal que casi se divide izquierda que empieza en A, el B, que es la dimensión de esto, me mide cuántas copias de B tiene
este módulo de aquí. ¿Sí? Esta es una interpretación bastante bonita, ¿sí?, de esas dimensiones, y tiene una propiedad bastante interesante con respecto al trasladado de Hernández-Reiter. ¿Sí? Si uno toma dos módulos inescindibles, no isomorfos, suponiendo que B no es proyectivo, ¿sí?, entonces el trasladado de B es inescindible, ¿sí?, y uno tiene estos dos el irreducibles de A en B y irreducibles de tau de B en A. Entonces lo que va a pasar es esto, estas conexiones, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, la dimensión de este como TA módulo a izquierda coincide con la dimensión de este. Fíjense, aquí ya cambiamos poniendo el trasladado de este de aquí, ¿sí? Y viceversa con este otro. Estas igualdades son muy importantes porque eso es lo que permite después entender por qué Christine Redman en el 79 introdujo pues las propiedades básicas de lo que ella llamó carcajes de traslación, ¿sí?, en la definición de ese objeto combinatorio. Lo que se hace es axiomatizar un poco lo que sería el carcaj de Hernández-Reiter, este que estamos introduciendo acá, ¿sí? Bueno, ahora sí, ¿qué es el carcaj de Hernández-Reiter de un álgebra de Artin? Vamos a ver con calma. Entonces, tomamos lambda, un álgebra de Artin. El carcaj de Hernández-Reiter, que se denota así, gamma sub lambda, se refiere al carcaj de la categoría de lambda módulos finitamente generados. Es un carcaj, ¿sí?, que para nosotros carcaj quiere decir grafo dirigido. Perdón que voy a cerrar la ventana porque hay mucho ruido afuera. Entonces, el carcaj de Hernández-Reiter pues es un carcaj sin flechas múltiples, con una traslación parcialmente definida en sus vértices y una función de evaluación en sus flechas, ¿sí? A cada una de las flechas se le va a asignar un par de números naturales mayores que cero. ¿Cómo se define? Pues así, los vértices de ese carcaj, pues como antes les había comentado, pues son las isoclases de objetos inescindibles. Uno pone una flecha de M en N si hay un morfismo irreducible entre M y N. Si uno tiene una flecha alfa, pues hay que definir su evaluación. Su evaluación pues es un par de enteros positivos, aquí está A y B, donde el primero de ellos es esta dimensión de este bimódulo y el segundo numerito B pues es la otra dimensión, ¿sí? Y tiene una traslación que se denota por tau y su inversa, que está parcialmente definida en ciertos vértices de ese grafo. Y es la inducida por el trasladado de Hernández-Reiter. ¿Sí? Este tau, pues, va de dónde? De los vértices del grafo que no son proyectivos, ¿sí? O sea, los vértices proyectivos del grafo son los que corresponden a módulos proyectivos inescindibles, y los vértices inyectivos del grafo son los que corresponden a módulos inyectivos inescindibles, ¿sí? Entonces, esta traslación va de los vértices no proyectivos a los vértices no inyectivos y su inversa va de los vértices no inyectivos a los vértices no proyectivos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran ustedes que entre más en detalle o con esto ya más o menos entendió? No, por acá no. Muy bien. Vamos a hacer algunas observaciones básicas, ¿no? Por ejemplo, la primera de ellas es que hay una especie aplicación, pues, también definida parcialmente en las flechas. Eso lo vamos a ver en el punto 2. En esto vamos a hablar un poco de la evaluación y un poco de notación, ¿no? Si uno tiene una flecha alfa en el carcaj de Hernández-Reiter, digamos, con evaluación AB, esta flecha alfa, pues, a veces se suele escribir así, ¿no? Eso es lo que ustedes van a ver cuando uno dibuja el grafo o el carcaj de Hernández-Reiter. Las flechas, y en vez de escribir la etiqueta, el nombre de la flecha, ponemos cuál es la evaluación que le corresponde, ¿sí? En muchas situaciones, estos dos números A y B coinciden, son el mismo. Y en este caso, por tradición, en vez de poner una sola flecha, se suelen poner N flechas, ¿sí? En el caso que N sea igual a 1, se dice que la flecha alfa tiene evaluación trivial y no se pone nada, ¿sí? Y entonces, pues, cuando ustedes ven en el dibujito que no se pone nada encima,
quiere decir que esa flecha tiene evaluación trivial. ¿Sí? Muy bien. Ahora, hay una función parcialmente definida en las flechas, que se conoce como polarización, ¿no? Y es bastante útil hablar de esta transformación, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se introduce, ¿no? Uno toma un vértice no proyectivo aquí, y si uno tiene una flecha que va de M en N, eso quiere decir que tenemos un morfismo irreducible de M en N y N no es proyectivo. Si no es proyectivo, pues existe su sucesión de Hollander-Raitten, ¿verdad? Y como hay un morfismo irreducible de M en N y esta G es minimal, casi se divide a derecha, esto quiere decir que M es sumando directo de este módulo del medio. Y ahora, como este F es minimal, casi se divide a izquierda, ¿sí? Eso quiere decir que hay un morfismo irreducible de tau de N en M, ¿sí? Y por lo tanto tenemos que esta tiene que ser una flecha en el carcaj de Hollander-Raitten y esa flecha es la que se denota así por sigma de alfa, ¿sí? O sea, alfa induce esta de aquí. Para los vértices de este estilo que no son proyectivos, ¿sí? O sea, toda flecha del carcaj de Hollander-Raitten que termina en un vértice no proyectivo tiene una flecha que se llama sigma de alfa que va del trasladado de N en M, ¿sí? Y ahora, ¿cuál es la evaluación de esta flecha? Lo que se demuestra, y eso cuesta un poco de trabajo hacerlo, es que la evaluación, si la evaluación de alfa es AB, la evaluación de esta flecha es al revés, BA. ¿Sí? El carcaj de Hollander-Raitten no tiene lazos, y para que tuviera un lazo tendría que ser este distinto de cero, pero este bimódulo en este caso es trivial. ¿Sí? Cuando M es inescindible, porque sencillamente, si M es inescindible y yo tengo un morfismo irreducible de M en N, como es epi o mono, y este M es de longitud finita, tendría que ser iso, y eso contradice que el morfismo es irreducible, ¿no? Entonces, por eso este es cero, y el carcaj de Hollander-Raitten no tiene lazos, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo es la estructura local del carcaj de Hollander-Raitten. Y es de lo que se llama tipo malla o semimalla, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco más en detalle de cómo es que se hace. ¿Dónde puedo encontrar una malla? Pues si uno toma un vértice no proyectivo del carcaj de Hollander-Raitten M, eso quiere decir que yo tengo una sucesión de Hollander-Raitten delta que termina en M y descompongo el término medio a través de estos inescindibles no isomorfos entre sí, SUI, y este es el número de veces que aparece este SUI aquí adentro, ¿sí? Y entonces esta sucesión de Hollander-Raitten se transforma en esta parte, ¿sí? Que tiene que estar en el carcaj de Hollander-Raitten, gamma lambda, ¿sí? O sea, tengo que tener una flecha de este SU1 en M, digamos alfa 1, alfa 2, alfa N. A alfa 1 le corresponde la sigma de alfa 1, alfa 2 la sigma de alfa 2 y así sucesivamente, ¿sí? ¿Cuál sería la evaluación? Por ejemplo, la evaluación de la flecha alfa I, pues es un par AI y B sub I, pero fíjense que aquí tengo datos. Fíjense que E sub I aparece M I veces como sumando directo en este morfismo que es minimal, casi se divide a derecha. ¿Sí? De acuerdo a lo que les acabo de comentar, quiere decir que en este par de números el A sub I tiene que ser este M sub I que aparece aquí en esta descomposición. ¿De acuerdo? Y la evaluación de estas flechas pues es cambiar nada más el orden aquí. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si el vértice es proyectivo? Si el vértice es proyectivo, uno descompone el radical otra vez como suma directa de módulos inescindibles, no isomorfos entre sí, esto es SUI. Y entonces, recordando que el radical pues, es minimal, casi se divide a derecha, pues esta inclusión va a inducir esta semimalla en el carcaj de Hollander-Raitten, que sería esta. ¿Sí? Fíjense que estos van a ser... van a inducir pues morfismos que van a ser irreducibles en cada uno de los sumandos, ¿sí? Perdón, aquí no es MI, sino es EDI, aquí me equivoqué. Esto no es M, sino E, ¿sí? Entonces, digamos, esta descomposición del radical
En el carcabio de Orlando Reitening induce esta semimalla que ustedes ven dibujadas acá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? No. No. Y si es inyectivo, el N, un vértice inyectivo, pues entonces tomo N sobre su zócalo, lo descompongo otra vez como suma directa de inescindibles no isomorfos entre sí, esto es UI y el número de veces que aparece aquí, y entonces usando que la proyección es minimal, casi se divide izquierda, pues este morfismo va a inducir esta malla en el carcabio de Orlando-Reitening. ¿Sí? Con las evaluaciones aquí descritas. ¿Sí? En general, como ya les mencioné, este grafo puede tener un número finito o infinito, ¿sí? No necesariamente numerable, ¿verdad? De componentes conexas. Ahorita les voy a dar un ejemplo donde esto pasa. Sin embargo, lo que se puede ver es que usando esta estructura local de malla y semimalla en el carcabio de Orlando-Reitening, lo que se puede probar es que cada componente conexa tiene a lo sumo una cantidad numerable de vértices, ¿sí? Aunque pudieran existir infinitas, posiblemente no numerables componentes, ¿sí? Eso les da una idea más o menos de la complejidad del asunto, ¿sí? Un teorema básico que es este, que me dice qué es lo que pasa con las evaluaciones, por ejemplo, estoy hablando de un álgebra de Artin, y fíjense ustedes, si existe una flecha en el carcac de Orlando-Reitening que tiene evaluación n mayor o igual que 2 y evaluación m mayor o igual que 2, con esto es suficiente para probar que hay infinitos inescindibles no isomorfos. ¿Sí? Ese es el punto A. Y si ustedes encuentran una flecha en el carcabio de Orlando-Reitening con evaluación n y m, donde este n y este m son distintos, esto ya les va a implicar que este R no es un campo algebraicamente cerrado. ¿Sí? Por lo tanto, combinando esto, lo que obtenemos es el siguiente colorario básico, ¿no? Si ustedes toman lambda, una álgebra de dimensión finita sobre un campo algebraicamente cerrado, si lambda es de tipo de representación finito, entonces el carcac de Orlando-Reitening tiene evaluación trivial. Esto es una cosa bastante interesante. Y que tenga evaluación trivial, lo que les está diciendo es que en las sucesiones de Orlando-Reitening, el término medio de todas las sucesiones de Orlando-Reitening es un módulo básico. ¿Qué quiere decir con básico? Que no tiene sumandos directos inescindibles repetidos. Eso es lo que quiere decir. Y esto pues es bastante sorprendente, ¿no? Muy bien. Vamos a ver un ejemplo donde aparece algo de tipo infinito. Si uno toma este carcaj con las flechas dobles, el carcaj de Kronecker sobre un campo algebraicamente cerrado, y uno toma lambda el álgebra de caminos, uno calcula los proyectivos asociados a cada vértice, aquí tenemos P1, es el proyectivo simple en 1, P2 pues es este, con este filtración radical, ¿no? Si ustedes se fijan, el radical del proyectivo 2 son dos copias del proyectivo 1. Entonces, si ustedes se fijan aquí, pues aquí ya son dos copias las que aparece, y eso ¿qué quiere decir? Pues que esta flecha tiene evaluación 2-2. Y si tiene evaluación 2-2, ¿sí? ¿Qué les dice esto? Pues que el álgebra tiene infinitos inescindibles, ¿sí? Entonces esta álgebra, pues tiene un número infinito de objetos inescindibles, ¿sí? Entonces si uno se pone a calcular el carcaj de Orlando-Reitening empezando con los proyectivos, lo que les da es esta componente. Y esta componente nunca se cierra, pues sigue, es infinita y es de este estilo. Y ahora si calculan usando los inyectivos, obtienen esta otra componente, infinita también, ¿sí? Fíjense que es numerable. Y uno dirá, ¿son todas las componentes que tiene el carcaj de Orlando-Reitening? En este caso, pues no, la teoría muestra que no. Faltan las llamadas componentes que se llaman regulares, que son tubos infinitos de rango 1, es decir, que tienen un módulo, solo un módulo en la boca del tubo. ¿Sí? Y hay uno por cada elemento de K, y además uno más que se representa así infinito. Eso quiere decir que en este caso, pues estos tubos regulares son tantos como elementos tenga el campo más uno, ¿no?
Si es algebraicamente cerrado, pues es un número infinito no numerable, pues, de componentes, ¿sí? Y eso es lo que tenía preparado. No sé si hay preguntas o con eso, pues ya sería todo. Bueno, Octavio, muchísimas gracias por tu charla. Vamos entonces a pasar a la sesión de preguntas. ¿Alguna pregunta o comentario por acá en la sala? Por acá me dicen que no sé si en la audiencia virtual habrá una consulta. Yo quiero aprovechar. Parece que llegó algo por el chat. A ver. Claudio se está despidiendo. Perdón, Dario. Octavio, yo tengo una consulta no tanto de tipo técnico sobre la charla, sino teniendo en cuenta que es una charla de divulgación. Sí. Si recomiendas algún libro particular para estudiar este tipo de cosas o alguna combinación de ellos puede ser también. Sí, están los libros, porque son varios los que escribieron. El primero de ellos fue con Ibra, Skovronsky y Simpson sobre representaciones. Y después creo que publicaron dos más también siguiendo esa misma serie, donde aparece todo esto con mucho detalle, ¿no? Para el caso de álgebras de dimensión finita sobre campos algebraicamente cerrados, ¿no? Después está el libro que tienen Auslander, Reiten, Smalow, también de representaciones, que ahí ya son álgebras de Artin, ¿sí? Es buena idea combinarlos los dos, ¿sí? Porque pues en ese segundo pues es un poco más general, ¿no? Después está otro libro muy bonito que acaba de publicar Ibra y ¿cómo se llama? Y Flavio, también sobre representaciones, que ese también se lo recomiendo. Ese es también sobre campos de álgebra de dimensión finita, sobre un campo algebraicamente cerrado, pero lo que tiene ese es que tiene ejemplos bonitos, pues. Bueno, y hay muchos otros más también dentro de la literatura. Si ustedes googlean ahí Representation Theory of Algebras, van a obtener mucho, ¿no? Pero desde ya les digo que no es tan simple, pues. Hay que primero aprender bastante sobre módulos, anillos, saber algo de álgebra homológica, algo de teoría de categorías, antes de meterse con eso. Algo de grafos también. Perfecto, ya que mencionaste lo de. Ah, perdón, hay una consulta acá de Claudio Rodríguez. Ajá. Hola Octavio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo andas? Bien, sí, señor, un gusto volverlo a escuchar. Octavio, yo tengo una pregunta más de tipo histórica. Pues, en los elementos que tú explicas de la teoría de Auslander-Reiten, pues hay unos elementos categóricos muy generales, muy, muy. Sí, muy, muy abstractos, ya demasiado abstractos. Hay otras cuestiones de cálculo. Mi pregunta es, ¿cómo se dio esa evolución en el desarrollo de la teoría de Auslander-Reiten? Es decir, si primero, por ejemplo, se dedicaron a calcular muchas, digamos, carcajes de tipos de representación o, digamos, resolver los problemas de clasificación, y si luego posteriormente se comenzó a trabajar desde un punto de vista más abstracto, categórico. O si se fue trabajando a la par este tipo de problemas. Es decir, quisiera saber si ese tipo de desarrollo histórico. Mira, con precisión no lo podría dar porque nunca me he metido a investigar qué fue lo que realmente pasó, pero lo que yo sospecho es que se dio todo al mismo tiempo, pues. Tú sabes que la Yo escuela de Kiev. creo que sé la respuesta porque me la ha comentado Eduardo muchas veces. A ver. Lástima que no está Eduardo porque la diría con mucha gracia, la gracia que tiene Eduardo para comentar estas cosas. Ajá. La respuesta es que Auslander jamás calculó un carcaj de Auslander-Reiten. Es todo teórico el desarrollo que hizo.
jamás hizo un cálculo, jamás calculó una componente. Hablando. Es más, no promovía que se hiciese. Creo que. Pero bueno, pero. Eso. Lástima que no está Eduardo acá, digamos. Pero bueno. Llegando un poco a, perdón, a lo que dijo Marcelo. Sí, yo he escuchado eso bastante en conferencias, que Auslander insistía mucho en que era importante aprender teoría de categorías y sobre todo la parte de categoría de functores. Y bueno, viendo un poco el legado que dejó, se nota que era bastante insistente con eso, ¿no? Pero sí es cierto también, como acá dice Claudio, la escuela de Kiev había hecho un montón de cuentas, pues, con representaciones de poses, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces había mucho material, pues, de situaciones que estaban pasando, ¿no? La escuela de Gabriel también, habían hecho un montón de cálculos de ese estilo, ¿no? Pero yo creo que el que finalmente unificó todo eso y explicó qué es lo que estaba pasando, pues fue con la Auslander y Rankine, pues con la teoría esta que metieron, ¿no? Fue como el fundamento teórico de, explicó pues lo que estaba pasando ahí. Por ejemplo, la existencia del carcaj de Auslander-Rankine, pues es el primer ejemplo que toma Christine Ringman para hablar de las carcajes de traslación, ¿no? Que es una abstracción del carcaj de Auslander-Rankine, y que usando ese, en un paper creo que del 79, estudió empezó a estudiar las álgebras conyectivas de tipo finito, usando sus famosos carcajes de traslación estables, ¿no? Y cubrimientos de esos, pues. Entonces, yo, no sé, sabio, yo siento que pues había masa de ejemplo por todos lados. Por un lado, gente haciendo cosas, usando cosas de topología algebraica para calcular cubrimientos y todo eso, pero digamos, una teoría que explicara todo lo que sucedía, pues esa la dio pues Auslander, ¿no? Y Octavio, ahora sí metiéndome un poco más dentro de la charla, sí. Yo veo que muchos de los resultados, tú tomas la hipótesis de trabajar con cuerpos algebraicamente cerrados. O sea, ¿qué tan importante es esa condición allí? ¿Qué pasa? ¿Qué pues, podría pasar si tú consideras cuerpos que no son algebraicamente cerrados? Pues la explicación de por qué tomar cuerpos algebraicamente cerrados, porque viene de aquí, de este teorema, ¿no? Si tú te fijas, si tú tomas un cuerpo o campo algebraicamente cerrado, pues lo que vas a tener es que las valuaciones en el carcaj de Auslander-Rankine, este numerito N y M, tienen que coincidir. ¿Sí? Entonces eso te permite de alguna manera simplificar o tener valuaciones donde tienen el mismo peso en las dos coordenadas, ¿no? Y generalmente ahí en los libros que van a ver ahí, los que yo les mencioné que toman álgebras de dimensión finita sobre un campo algebraicamente cerrado, lo que dicen es, calculamos la dimensión del bimódulo de irreducibles y ponen tantas flechas como la dimensión, ¿no? Entonces con eso se evitan hablar de carcajes evaluados, digamos. Y eso simplifica las cosas, ¿sí? Porque ustedes bien, fijan, esa, en un álgebra de dimensión finita sobre un campo algebraicamente cerrado, todas tienen valuación trivial y pues entonces, digamos, con eso evitan el problema de estar calculando las valuaciones. Sí, esa parte la entiendo. Mi pregunta va más en el siguiente sentido. Capaz no la formulé bien. Y es que dentro de la teoría de Auslander-Rankine hay trabajos donde consideran campos que no sean algebraicamente cerrados, o es como que un poco raro trabajar en ese tipo de situaciones. Pues mira, los problemas que digo, los teoremas que tiene Auslander son con álgebras de Artin, pues. En general, ZN, pues es una ZN álgebra de Artin y no es ningún campo en general ni nada de eso. Ok. Entonces, digamos, álgebras de Artin que no sean campos de dimensión finita, pues sí hay, ¿no? Entonces. Es más una restricción propia de la teoría de Auslander-Rankine, ¿no? Sí. Ok, ok. Que para muchas cosas no viene al caso, digamos. Ya. Es como tener una restricción bastante fuerte que no es necesario, pues. Ahí va. Sí. Gracias.
¿Alguna consulta más? Ya sea por audiencia virtual o acá en la sala. Bueno, si no es el caso, vamos a darle nuevamente las gracias a Octavio y mandarle un fuerte aplauso desde aquí. Bueno, perfecto. Gracias también al público por haber asistido a esta charla. Nos vamos a reencontrar entonces en una semana. Va a estar hablando Gustavo Mata el próximo viernes. Y bueno, esta charla va a ser subida al canal de YouTube del grupo de investigación. Ya la primera parte está. Y bueno, seguramente las notas estoy pensando colocarlas como enlaces a Google Drive dentro del mismo video de YouTube. En el resumen, poner un enlace por allí con acceso a las notas, si a Octavio le parece bien. Sí, está bien. Sí, porque acá con el correo tenemos una restricción con el peso de los archivos que podemos adjuntar, entonces capaz conviene más hacerlo ahí dentro de YouTube. Muy bien, sí, está bien ahí que tengan un primer acceso a las notas para, digamos, los que no se han introducido en estos temas, que sepan de qué se trata, pues, y ya, si les interesa más, ya buscar, pues, más información. Bueno, nuevamente, gracias a todos. Gracias, Octavio, también. Y cuídense mucho. Nos estamos viendo en una semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.